época de balance. Emilio Puebla, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Bueno, un año fantástico, ¿no? Vamos a trazar un balance de lo que fue este 2013. Sí, la verdad que sí, fue un año para nosotros. Creo que si bien somos un club nuevo, con 4 años de vida, podemos decir que fue fantástico, porque esto no cubrió, creo que, muchas expectativas, o más de las que pensábamos realmente. Primero con el soñado ascenso, ¿sí? Que eso es lo que veníamos buscando desde el principio. Y después, bueno, la realidad, la actualidad del equipo, que ha demostrado que está para pelear en los primeros puestos. Y después, bueno, este emprendimiento que también fue lo que es el FAFI y el FEFI, donde muchas categorías han sido primera o segunda, donde como entidades salimos también primera o segunda. Entonces, la verdad que eso, más tuvimos a un pasito también de ascender en lo que es fútbol en cancha de 11. Nuestros atletas, que también es bueno mencionarlos, que han ganado, han competido en Brasil, han competido en Paraguay, en distintos lugares de Latinoamérica, ya sea en taekwondo, en físico-culturismo, y en todos los casos han logrado medalla. Eso también que es para destacar, porque estos muchachos vienen ya hace mucho tiempo, son afiliados del sindicato, y que a su vez se han sumado con este proyecto que es el club y tienen un lugar. Hoy tienen un lugar que antes no lo tenían. Y la verdad que con el apoyo que se le está dando a todo lo que es el deporte en general, el fútbol en particular, sí, porque es la, digamos, nuestra esencia el fútbol. Pero vemos que cada día se nos acercan más chicos con distintas cosas para hacer. Ah, el ajedrez, también me olvidaba. Se hizo hasta inclusive torneos de ajedrez, escuelita de ajedrez, en el comedor mismo se enseña ajedrez. O sea, se está tratando de volcar y ampliar todo el aspecto del deporte en general, ¿sí? Porque no solo pensamos que el fútbol sea lo único a practicar. Y bueno, esperamos ahora, como nuevo proyecto, digamos, si se quiere, hasta ahora veníamos siendo machistas. Bueno, ahora estamos con el proyecto de la cancha de hockey femenino, en el cual empezamos a insertar a la mujer dentro de lo que es el club y de las actividades del club. Si bien ya tenemos atletas que compiten ya también en natación, en taekwondo, también necesitamos otro espacio. Y también tenemos fútbol femenino, o sea, voley femenino. Voley femenino. Entonces, de a poquito insertar un poquito más a la mujer, que sea un poquito más parejo, y que todos los afiliados y en general, porque el club está para que no solo alberga a afiliados al sindicato, sino en general para la sociedad, tengan un lugar donde creo hoy hemos ganado un lugar, un prestigio, en el cual saben que nuestros chicos están contenidos, ¿sí? En todo aspecto, porque no solo se trabaja de lo social y lo deportivo, sino de todo aspecto, al tener psicólogos, al tener médicos, al tener un grupo de profesionales que está al nivel de todo, donde hay contención, donde hay siempre se está pensando en el chico. Más allá después del resultado, siempre es bueno, como todos nosotros decimos, los resultados, ¿sí? Que es lo que te motiva a seguir. Pero lo importante en sí no es eso, sino que nuestros chicos tengan un lugar, que no sea en las calles y que no sea dedicado a otras cosas, sino que tengan un lugar donde puedan desarrollarse y donde puedan realmente del día de mañana ser hombres de bien, ¿eh? Hay algo para marcar. Después de 4 años como institución, antes se trabajaba a nivel de la Mutual, pero se rompió una barrera, la barrera que era simplemente para los afiliados del sindicato. Hoy cualquiera que quiere venir a practicar deportes aquí en la barriada de Villa Devoto, en Camino de Cintura, en los distintos predios a través de los torneos internos, lo pueden hacer. Es algo que me parece que se ha crecido mucho, algo pensado por Pablo y por Hugo y que indefectiblemente tiene una cadena de mando. No, seguro, eso es lo principal, y por eso también nació un poco la idea del club, ¿sí? De no solo, o sea, están abiertas para la sociedad, ¿sí? Para los chicos en general. Eso es lo que nos enseñan nuestros líderes, que es justamente lo que tenemos que llegar. El futuro son nuestros hijos, son los chicos. Entonces a ellos tenemos que dedicarnos, ¿sí?
Entonces, la realidad es esa. El club fue fundamental para esta apertura hacia la sociedad. Porque más allá de los afiliados, hoy cualquier vecino, hoy por ejemplo estamos acá en Villa Devoto, va a estar abierto para todo, para todos los vecinos, para la sociedad en general. Felicidades, muchas gracias y vamos por más. Seguro, como siempre vamos por más. Gracias.